El español Jorge Lorenzo está muy lejos, quizás demasiado, y la verdad que no es sorpresa. Tanto que es casi imposible que quede campeón en este año 2017, a pesar de llevar tan solo 2 carreras con Ducati en este principio de temporada. No puedes pensar en la cima de la montaña cuando estás abajo, tienes que pensar en el siguiente paso y hacer el siguiente mejor. Igual, si lo haces mucho mejor de lo que piensas, te encuentras que estás arriba, pero ahora mismo estamos muy abajo en cuanto a prestaciones. Tenemos que aspirar primero a estar en el top 5, después, si estás luchando por la victoria, pues la aprovechas. Pero ahora estamos lejos de hacer tiempos de podios o victorias, comentó Lorenzo. Sin embargo, el balear no descarta estar en lo más alto de esta campaña. ¿Ganar alguna carrera? Sí, sin duda. No pierdo la esperanza. Quizás para el segundo año ya estemos preparados desde el principio, pero aún falta mucha temporada. Y cuando consiga dar ese clic y entender muchas cosas, podemos ir mucho más rápido, explica Jorge. Su primer paso está en confirmar que con el asiento más alto pilota mejor. Evidentemente nada te dará un segundo al instante, pero hablamos de mejorar pequeñas cosas que juntas pueden hacerte mejorar medio segundo y estar peleando por el podio. En Italia, algunos criticaron su gesto de poco afecto hacia la Ducati de Moseishi tras caerse en termas de Río Hondo en Argentina. El mallorquín aprecia el cariño de los de Borgo Panigale en esta compleja situación.